posiblemente el compositor más conocido de la segunda mitad del siglo XX. Es un compositor polaco por el cual tengo en realidad un especial afecto, ya que fue el primer compositor que conocí en mi época de estudiante en el conservatorio, que era un compositor de vanguardia. Y no lo conocí en el contexto de un concierto, sino lo conocí en el cine, que yo creo que es como mucha gente a veces lo ha escuchado y no se ha percatado de que en realidad hay música de él. En toda mi carrera o en mi vida musical siempre he tenido mucha cercanía con este repertorio y tengo un especial afecto por él, porque creo que es un puente perfecto para, si tú no estás tan familiarizado con esas sonoridades más modernas, como de entrar, porque él también tiene como un discurso que es muy reconocible, es muy dramático, es muy visual también. Por eso le tengo especial cariño y estoy feliz de poder tocar un concierto de él. Este es un concierto que corresponde como a un periodo que comenzó en el año 80 con él, donde es muy, muy, muy romántico y muy expresivo y muy dramático también. Hay un refrán muy típico que he escuchado muchas veces y que me parece muy certero, que es que entre los intérpretes, que es como tratar de tocar la música clásica como si fuera contemporánea y tratar de tocar la música contemporánea como si fuera clásica. Y yo creo que en este concierto van a tener esa posibilidad de disfrutar de estos dos grandes clásicos de la música, quizás Beethoven el más grande de toda la historia de la música, y a un gran clásico del siglo XX que es Penderecki. Así que los invito cordialmente.